Esto comienza el día sábado en horas del mediodía. Un laboratorio privado de San Luis comunica telefónicamente al comité de crisis la presencia de un PCR positivo para un análisis que había sido tomado en su laboratorio y procesado en otra provincia. A partir de ese momento y de recibir la denuncia, ustedes saben que el coronavirus es una enfermedad de denuncia obligatoria y es de clase C2, o sea que hay que hacer una denuncia telefónica inmediata, se toma la denuncia y nos dedicamos a, en primer lugar, aislar el paciente. Identificar el paciente, aislarlo y ponerlo bajo aislamiento. Hablando bien con el bioquímico responsable del laboratorio, él expresa que el paciente toma un turno para el día miércoles primero debido a que tenía que egresar de la provincia y el ingreso a otra provincia se hacía con PCR negativa, estaba dentro de los protocolos de la provincia de San Juan. De manera que era una persona que se estaba cumplimentando los requisitos para ir a otra provincia. Salud Pública no toma conocimiento ni tiene injerencia en todo lo que fue el primer análisis que se realizó. Este laboratorio no cuenta con equipos de PCR, pero sí tiene articulado la derivación de muestras a un laboratorio mayor. Entonces, el día miércoles primero, que era el turno del paciente, en horario cerca del mediodía, toma la muestra del paciente y la deriva a la ciudad de Bahía Blanca, al IACA, que es el laboratorio en el cual trabaja de manera interrelacionada y procesa la muestra. El día sábado, que es el momento en el cual nos hacen la denuncia a nosotros, obtiene el resultado del paciente que dice detectable gen COVID-19 en una carga viral de 31.8, una carga que para la traducción nuestra o para la interpretación nuestra es una carga viral baja. Este paciente tiene 4 estudios realizados, 2 de ellos son test rápido y 2 de ellos son PCR. En el tiempo, o sea, no son comparables entre sí porque son en el tiempo, el paciente inicia los síntomas, corren los días y se van haciendo los análisis, por lo que va a tener variabilidad. Entonces tenemos el día 26 del 6, él ingresa a la ciudad de San Juan, donde se le hace un test rápido y da negativo. El día 1 del 7 tiene una PCR positiva realizada en el IACA, en realidad la muestra tomada en San Luis y derivada al IACA a la ciudad de Bahía Blanca. Y el día 4 del 7, el sábado, tiene 2 muestras, una para PCR y otra para test rápido, ambas dan negativa. Situación clínica del paciente asintomático, el 4. Situación clínica del 1, asintomático. Pero ¿cuándo comenzó los síntomas o cuándo tuvo síntomas el paciente? Según refiere, 28, 29, no es una expresión muy exacta por parte de él. Es por eso que nosotros desde el punto de vista científico, y por ahí estamos el personal técnico que hace la coordinación de coronavirus para el ministerio, hay que interpretar los resultados. Y los resultados pueden tener diferentes variantes. La variante 1, que es la cual nosotros corroboramos, acertamos y decimos que es la que tiene mayor correlación clínica y la que nosotros podemos justificar ante todo, que es un paciente COVID, que tuvo COVID, que tiene COVID en estos momentos, que es sintomático, porque al 28 hizo 2 días de síntomas, que es leve, porque en este momento se encuentra asintomático, porque no tiene ningún síntoma en este momento y porque no tiene signos de insuficiencia respiratoria ni ningún otro síntoma que pueda marcar que tenga algo más. Tiene un periodo, al ser un paciente leve, el periodo de transmisión, en el periodo en el cual contagia, siempre es corto y que tiene baja carga viral y que tuvo baja carga viral porque lo demuestra un resultado del laboratorio del día primero, que es el laboratorio que da positivo y que es el laboratorio del IACA. Y que al sexto día del inicio de síntomas, que es que cuando nosotros le sacamos la muestra, ya no tiene carga viral. Inmunológicamente, o sea, los anticuerpos, que son los que marcan los test rápidos, se encuentran en ventana. ¿Qué significa? Todavía su respuesta inmune no registra anticuerpo. Esta para nosotros es la opción
y la más, la que mayor traducción tiene y es la que nosotros aseveramos. Hay una PCR positiva de un laboratorio reconocido, hay una denuncia en el IACA, hay un reporte en el CISA, hay un reporte de Nación que dice que nosotros tenemos un caso, tenemos un paciente que manifestó síntomas compatibles con casos sospechosos el día 28, de manera que nosotros tenemos un paciente COVID positivo leve. Yo quiero mostrarles acá en el mapa de la provincia de San Luis todas las localidades por las que este paciente estuvo circulando durante todos estos días que nosotros necesitamos marcar la trazabilidad con total seguridad. Ustedes ven que en el departamento Junín y Chacabuco es donde la persona ha tenido mayor circulación en distintas localidades del departamento Junín y Chacabuco. Ha estado en Tilizarao, ha estado en Concarán, ha estado en Papagayos, en Villalarca. Es difícil nombrar todas las localidades, ha estado en Bajo de Vélez, ha estado en Merlo, ha también ido a la localidad de San Martín y ha llegado hasta la localidad de Quines, incluso hasta Saladillo y La Toma. Esto con respecto a las localidades del norte, de la zona más norte de la provincia. Ha circulado por estas zonas en reiteradas ocasiones y ha tenido encuentros esenciales con amigos y familiares. Y por eso resulta tan difícil poder identificar todos los contactos que él ha tenido. Además, bueno, por las características de su trabajo, él circula por toda esta zona y entra en contacto con mucha gente. Como recién les contaba, les explicaba la doctora, nosotros primero lo que hacemos es identificar contactos y después saber de ellos cuáles son contactos estrechos. Los contactos han sido muchos, superan los 120. El proceso de comunicación con cada uno de ellos es complejo. En algunos casos tenemos los teléfonos y ahí se facilita. En otros casos sabemos a comercios o lugares donde él ha asistido y se hace más difícil identificar a través de toda la trazabilidad con quienes estuvo en contacto, pero estamos trabajando en eso y lo estamos logrando. Sobre todo por la participación y la inmensa colaboración que está teniendo la sociedad. Entonces, todo el sistema de vigilancia de la provincia se comunica persona con cada uno de ellos y va definiendo quiénes son contactos estrechos, que como decía la doctora, son aquellos que han estado 15 minutos o más a una distancia menor de 2 metros y sin las medidas de barrera, sin las medidas de protección. El paciente también estuvo en San Luis y en Villa Mercedes, pero ahí los grupos son pequeños y están bien focalizados y todas las personas pudieron ser aisladas. Debido a eso es que una vez teniendo toda esta información y ante la dificultad en la zona norte que ustedes ven allí, sobre todo los departamentos de Ayacucho, Junín, Chacabuco y San Martín, incluso Pringles, ante la dificultad de focalizar todos sus contactos, es que se decidió, lo que ayer se anunció, que fue el bloqueo y el paso a la fase 1 de todo lo que es la zona norte y noreste de la provincia. Se coloca en fase 1 con la intención de proteger a esta comunidad, seguir buscando los contactos estrechos para aislarlos durante 14 días. Además, se va a hacer un estudio de prevalencia serológica, no solamente por este caso, sino por esta dificultad de clarificar cuál es la comunicación que tiene toda esta zona con Tras la Sierra. Entonces, bueno, para una mayor tranquilidad de la población, se va a hacer todos los estudios de prevalencia en dicha zona. ¿Por qué se decidió enviar al departamento Junín y demás localidades a fase 1, teniendo en cuenta que también el paciente este vendió sus productos en otras ciudades de la provincia? Bueno, eso un poco creo que lo explicamos cuando ustedes ven el mapa de la provincia de San Luis, ahí se los vuelvo a mostrar para que no tengan dudas. Fíjense acá la cantidad de localidades y la cantidad de gente con la que él estuvo en contacto durante muchos días, no es un solo día, fueron 4 o 5 días,
donde él circuló libremente por toda esta zona y nos está costando mucho identificar todos los contactos estrechos que él haya podido tener. Por ese motivo, se toma en la zona ya descripta la decisión de volver a fase 1. En principio, a toda aquella persona que lo consideramos contacto estrecho lo estamos aislando, pero además queremos ver cómo evoluciona toda la zona en los próximos días. Por supuesto que si seguimos encontrando todos resultados negativos, bueno, la idea y el mayor deseo que todos tenemos es poder retroceder en esta fase. Pero como ustedes pueden ver, San Luis y Villa Mercedes ha tenido un solo día muy poco contacto. La gente está muy bien identificada, ha sido aislada, lo cual no nos pasa, lamentablemente, en la zona norte. En base un poco a esta pregunta, el paciente estuvo en San Luis y muchos se preguntaron el fin de semana por qué San Luis no retrocedió a la fase 1, si estuvo en un restaurante incluso. Y también consultarle sobre Saladillo, que no quedó claro en el mapa en qué fase está, nos hacían esta consulta. Principalmente, como usted lo dijo, el paciente estuvo en un restaurante que midió trazabilidad, que nos pudo decir en el momento en qué mesa estuvo, qué mozo lo atendió, quién estaba en la mesa y quién estaba alrededor, de manera que pudimos focalizar. Estuvo en Mercedes, también le pudimos hacer la hoja de ruta completa de Mercedes y determinar sus contactos estrechos completos, tanto de Mercedes como de San Luis. Saladillo lo sacamos de lo que es fase 1, queda en distanciamiento social.